Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidos a mi canal y el día de hoy te voy a estar enseñando paso a paso este top a crochet caladito, muy bonito para este verano. Pero antes de mostrarte bien a detalle cómo está hecho y todo el paso a paso, me encantaría pedirte por favor que le des me gusta al video, te suscribas y si puedes también dejes un comentario. Si no quieres comentar algo grande, entonces no te preocupes con que dejes unos aplausos, unas caritas, unos corazones, para mí es más que suficiente. Y me va a hacer súper feliz ya que eso me ayuda a crecer y que este video pueda ser visto por más personas. Bueno, ahora sí, les quiero mostrar esta puntada con que está realizado el top. Miren qué belleza. Me encanta este patrón, está súper bonito. Y bueno, está súper fácil de hacer. Este está elaborado para una talla M, pero también le puede quedar a una talla L, ¿ok? De todas maneras, en el transcurso del video te dejaré las indicaciones para que lo puedas tejer en talla S, en talla M, L y XL. Bueno, ya no quiero hablar más, vamos a ir a la lista de materiales. Muy bien amigos y amigas, como pueden darse cuenta, estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando para elaborar este top. Vamos a estar utilizando aproximadamente 120 gramos de este hilo. Es 100% acrílico, pero la verdad a mí me parece mucho al algodón, es súper suave y muy fresco también. Por esa razón voy a hacer el top con este hilo, porque me gusta muchísimo para trabajar este tipo de prendas de verano. Sin embargo, si ustedes no tienen este material, pueden utilizar el que tengan a su alcance. También vamos a estar utilizando el gancho de 4.0 milímetros. Entonces, habiéndoles ya mostrado los materiales, vamos a ir con el paso a paso. Para comenzar con el tutorial, lo primero que tienen que saber es que vamos a hacer una cadenita base que tenga 150 puntos. También es súper importante que tengan en cuenta que esta puntada se trabaja en número múltiplo de 6. Eso quiere decir que ustedes van a ir trabajando sus cadenas de 6 en 6 hasta que le dé la medida que necesitan, pero con el múltiplo de 6, por supuesto. Entonces, te voy a dejar por acá unas medidas para que sepas con cuántas cadenitas vas a iniciar para otras tallas. Este que estamos haciendo es para una talla M, pero también le sirve una talla L, ¿sí? A una talla M le va a quedar un poquito grande y a una talla L le va a quedar justita. Bueno, vamos a hacer nuestro nudo deslizado y vamos a hacer cadenas así, algo flojitas, hasta tener 150. Ok amigos y amigas, ya tenemos nuestra cadenita base con 150 puntos. Les voy a medir con la cinta métrica para ver cuánto tiene, ok. La voy a poner así porque no me alcanza en la cámara toda. Entonces, a ver, ahí está. Hiciéramos un poquito. Entonces vamos por nuestra cinta métrica y vamos a ver cuánto tiene esta cadenita base. A ver, ok, aproximadamente 45, vamos a doblarlo así para sacar el doble. Tiene aproximadamente 90 centímetros, ¿sí? 90 centímetros tiene el contorno. Ahora, lo que sigue es hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos a la primera cadenita, así. Nos fijamos bien de que quede derechita la cadena. Así. Y en la primera cadenita que hicimos, allí vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y ya está. Tenemos nuestra cadenita base cerrada. Ahora vamos a empezar de una vez con el punto que vamos a estar trabajando para el top. Lo primero que tienen que hacer es levantar con tres cadenas. Vamos a agarrar una lazada y vamos a contar. 1, 2, 3. En ese punto número 3, agarrando esta hebrita de atrás,
Vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer ahora tres cadenas, una lazada y otra vez vamos a tejer allí un punto alto. Miren, se forma como una V. Ahora vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, 3. De la hebrita de atrás, de ese punto 3, vamos a hacer un punto alto. Volvemos a agarrar una lazada y volvemos a contar 1, 2, 3. Agarrando la hebrita de atrás, hacemos un punto alto. Así. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Agarramos una lazada y volvemos a trabajar en ese punto, un punto alto. Ahí está. Fíjense que repetimos ahora este punto. Vamos otra vez, una lazada, contamos 1, 2, 3 y allí hacemos un punto alto. Agarramos una lazada, contamos nuevamente 1, 2, 3 y hacemos un punto alto allí. Arriba de este punto alto vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, una lazada y volvemos a trabajar en ese punto, un punto alto. Miren, así es como se ve y así es como ustedes tienen que seguir, ¿ya? Van a repetir todo esto por toda la cadenita base y nos vamos a ver aquí, al principio. Muy bien, amigos y amigas, ya hemos terminado esta vuelta y así es como se ve. Para cerrarlo, fíjense que acá me quedaron estos dos puntos, entonces yo voy a deslizar directamente acá, encima de la cadenita, en la tercera cadena, ¿ok? Y ya quedaríamos con esta vuelta finalizada. Ahora vamos con la segunda vuelta. Para hacer esta vuelta es súper fácil, solo tienen que levantar igual con tres cadenas, una lazada y van a trabajar solamente en el espacio de las tres cadenas, aquí. Entonces allí van a tejer 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. 5 puntos altos, hacemos una cadena, una lazada y volvemos a trabajar en el espacio de las 3 cadenas, ¿ok? 5 puntos altos nuevamente, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena y volvemos a trabajar en el espacio de las cadenas. Esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Avanzan y nos vemos acá al final. Ok, amigos, hemos terminado esta vuelta y hicimos una cadena y ahora vamos a deslizar acá donde está la cadenita. No, acá encima del primer punto alto. Ahí está. Ya terminamos la vuelta 2. Ahora vamos con la vuelta 3. Vamos a hacer nuevamente 3 cadenas, una lazada y vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Un punto en cada espacio. Incluso donde está la cadena, allí también vamos a tejer un punto alto, así. Entonces, en esta vuelta correspondería hacer puntos altos en cada espacio, ¿sí? En cada punto. Entonces, vamos a continuar y nos vemos acá. Muy bien, amigos, terminamos esta vuelta número 3 y vamos a deslizar acá en la tercera cadenita y ya aquí hemos terminado una secuencia o un motivo, ¿sí? Ya a partir de la vuelta 4 vamos a repetir la vuelta 1, la vuelta 2 y la vuelta 3. Por ejemplo, en la vuelta 4 vamos a hacer la vuelta 1. En la vuelta 5 vamos a hacer la vuelta 2 y en la vuelta 6 vamos a hacer la vuelta 3. Entonces, para que ustedes vean que es así, fíjense, vamos a levantar con 3 cadenas, vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, 3. Allí vamos a tejer un punto alto, 3 cadenas,
nuevamente un punto alto en ese mismo espacio, lazada, contamos acá en la base 1, 2, 3, un punto alto, lazada, volvemos a contar 1, 2, 3, un punto alto, y ahora vamos a repetir 3 cadenas y el punto alto allí en ese mismo espacio. Entonces, se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, eso lo que quiere decir también es que ya a partir de acá, ya no les voy a explicar porque ya todo es exactamente igual. Sin embargo, si tienes dudas acerca de qué hacer después, te recomiendo que regreses el video a donde te enseño a hacer las primeras 3 vueltas y vas a ver que es exactamente igual. Siempre y cuando sigas las mismas recomendaciones que yo te di allí, te va a quedar exactamente igual. Entonces, vamos a continuar hasta tener exactamente... Ok, amigos y amigas, miren, ya aquí hemos avanzado con las 16 vueltas y así es como se ve. Ahora, yo voy a empezar a hacer la división de la parte del busto, ¿sí? O la sisa también se podría decir, yo voy a hacer la división de eso. Entonces, para hacerlo, lo único que ustedes tienen que hacer es que su cierre de vueltas, colocarlo a un costado. Se aseguran bien de que esté a un costado. ¿Sí? Miren, aquí está, aquí. Entonces lo ponemos así. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a... A ver, así, porque yo voy a tejer hacia acá, entonces me lo pongo así. Entonces lo que yo voy a hacer es acá, voy a contar los motivos que tengo acá adelante. Tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motivos. Entonces creo que voy a abarcar 6 motivos de un lado y 6 motivos del otro lado. Entonces lo que podemos hacer también así es colocarlo y exactamente acá, puede ser aquí, allí es donde vamos a hacer la división. Yo voy a poner una marquita, este va a ser el centro, ¿sí? Miren, va a ser el centro acá, de aquí voy a sacar para una copa y de acá voy a sacar para la otra copa. Entonces, como acá es donde yo he quedado con mi lana, con mi hilo, con mi hebra, entonces voy a tejer hasta aquí. Entonces, para hacerlo, nos vamos a posicionar aquí y también vamos a ir disminuyendo, ¿ok? Las disminuciones van a ser así, miren. Ahorita, esta es la última vuelta que he tejido, esta. Entonces, la vuelta que sigue es esta de acá, donde tenemos que trabajar en las cadenas. Vamos a levantar con una cadena, una lazada y vamos a hacer disminución. Insertamos aquí, sacan, se pasan para acá, sacan y cierra. Entonces vamos a trabajar 5 puntos aquí, llevamos 2, 3, no, llevamos 4 y 5. Ahí está. 5. Entonces, cadena, lazada, me trabajo aquí nuevamente 5 puntos. ¿Están entendiendo, verdad? La disminución fue aquí, en la esquina. Acá trabajamos, junto con la disminución, trabajamos 5 puntos. ¿Ok? Vamos a trabajar todo esto hasta llegar a la marquita. Bien, amigos, miren, ya vamos a terminar esta vuelta. Aquí está la marquita. Entonces, vamos a trabajar aquí. Miren, aquí está este punto. Tenemos este, este y este. Acá vamos a hacer un punto sin terminar. Y nos pasamos acá donde está la marquita. Tejemos un punto sin terminar y ahora terminamos. Esta es la disminución. Entonces, ya tenemos acá... la primera vuelta, disminución al inicio y al final. Entonces vamos ahora con la siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a trabajar solo puntos altos y en todas las vueltas vamos a hacer disminución al inicio y al final. Entonces
Vamos a agarrar una lazada. Aquí hacemos el punto sin terminar. Lazada, nos pasamos al siguiente y cerramos. Entonces de aquí sí vamos a tejer un punto en cada espacio hasta llegar al último punto, que allí es donde vamos a tejer nuevamente una disminución. Ya saben que acá es un punto, también acá en la cadena tienen que tejer un punto. Así que vamos a continuar. Bien amigos, vamos a terminar esta vuelta. Aquí tenemos los dos puntos, entonces la disminución sería exactamente igual, ¿ok? Y aquí tenemos la disminución, agarramos toda la disminución y cerramos. Cadena, ahora corresponde trabajar la vuelta de caladitos, o sea de esta de acá, esta fila. Entonces siempre vamos a hacer la disminución como en todas las vueltas. Insertan acá, hacen un punto, se pasan al siguiente, hacen el otro y acá cierran. Después de eso, entonces ahora sí cuentan 1, 2, 3 y allí trabajan el punto alto. 3 cadenas, trabajan allí nuevamente. Lazada, cuentan 1, 2, 3. Un punto alto, lazada, cuentan 1, 2, 3. Un punto alto, hacen 3 cadenas y cierran con un punto alto. Entonces, vamos a continuar y nos vemos acá al final. Bien amigos, miren, acá trabajamos el punto de la V, acá un punto y ahora acá me quedan mis dos puntos, la disminución y el punto. Bueno, allí yo voy a hacer la disminución. Así. Y listo. Entonces, hacemos una cadena, damos la vuelta y vamos nuevamente disminuyendo. Entonces acá tejemos un punto sin terminar, nos pasamos para acá y hacemos nuevamente un punto sin terminar. Entonces aquí dentro vamos a tejer 5 puntos altos. ¿Se dan cuenta que estamos repitiendo la primera vuelta con disminución? Es exactamente igual, chicas, todo es igual. Entonces nada, vamos a seguir así. Un punto en cada espacio de las cadenas. Son 5 por cada espacio de cada cadena. Y ya está. Entonces así es como van a continuar por toda la vuelta. Ok amigos, miren, ya vamos a trabajar el último punto de este último grupo. Y vamos a hacer un punto sin terminar. De aquí nos pasamos a la disminución y hacemos una disminución. Y ya está. Entonces cadena, damos la vuelta y seguimos, chicas, seguimos disminuyendo así tal cual como ya les he enseñado. Ahora corresponde hacer vueltas de puntos altos. La primera disminución ya está, entonces ahora un punto por cada punto de la vuelta pasada. Ya saben que al final aquí es una disminución doble. Y pues nada, así es como van a ir continuando. Creo que ya les expliqué bastante el tema de las disminuciones. Miren cómo él va cerrando, entonces van a seguir. Siempre la disminución va a ser igual. Si hay algo que todavía no tienes claro con el tema de las disminuciones, solo regresa el video a donde te enseño a hacer las disminuciones acá al inicio y vas a hacerlo tú exactamente igual. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Luego de que terminen esta vuelta, entonces me van a hacer nuevamente acá esta vuelta, o sea, esta copa. Vamos a ponerlo así un momentito para que tengan en cuenta. Entonces ya saben que acá pueden marcar para que sepan exactamente dónde es que va a ir esa disminución. Puede ser acá, miren. De aquí a acá van a ir trabajando su copa, ¿ya? Entonces, exactamente igual. Inician aquí, miren, a ver y les enseño. Inician aquí, van a insertar su crochet, su hilo, hacen una cadena, una lazada, insertan allí, hacen un punto sin terminar, lazada, se pasan acá al siguiente, aquí, un punto sin terminar y cierra. Entonces acá directamente van a ser los 5 puntos que corresponde trabajar allí
5, 3, 4. Ah, no, ya tenemos los 5. Cadena, me paso por acá, hago acá un punto, los 5 puntos dentro de la cadena. Y pues nada, así es como iban a iniciar aquí. Entonces todo exactamente es igual a como hicieron acá. Entonces, ¿cuántas vueltas vamos a hacer en cada copa? La verdad, no sé. Yo voy a avanzar y ya les digo, les muestro cuántas vueltas hice en cada copa. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Muy bien, amigos, miren, ya hemos avanzado con toda esta parte. Ya quedó, miren, la puntita acá. En esta última vuelta ya no voy a hacer más disminuciones. Me quedan exactamente 5 puntos me quedan. Y ya me parece que no voy a seguir disminuyendo porque quiero que me quede la tira un poco gordita, gruesita. Entonces, de aquí en adelante voy a tejer puntos, un punto en cada espacio, así, un punto arriba de otro. Y voy a hacer varias vueltas hasta tener el largo que necesito para mis tiras, ¿ya? Todavía no sé exactamente cuántas van a ser. Entonces yo voy a ir avanzando. Les dije que eran 5 puntos que me quedaban, ¿no? Tengo 2, 3, ah no, exactamente 4. 4 puntos me quedan para mis tiras, ¿sí? 4 puntos. Entonces voy a ir avanzando vuelta tras vuelta. A ver, les iba a mencionar cuántas vueltas hice acá con disminución. A ver. Empezamos desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas con disminuciones, ¿sí? 13 vueltas exactamente. Entonces ahora voy a avanzar tejiendo mis tiras para la parte de atrás. Esta tira va a ir justo así, miren. O sea, ella va a ir creciendo, ¿verdad? Ella va a ir creciendo y ella va a pasar hasta aquí. Entonces tenemos que hacerlas más o menos midiendo la cantidad, la distancia y hasta que quede aquí completita. Entonces, nada, vamos a continuar. Listo, amigos, miren, ya hemos avanzado con la tira. Aún todavía no la voy a coser, pero les voy a mostrar cómo empezar a hacer la copa de este lado. Va a ser súper fácil. Miren, voy a acercar un poquito para que puedan ver bien. Fíjense, aquí donde está aquí esta disminución, bueno, aquí mismo yo voy a insertar el ganchillo y voy a añadir mi hilo, ¿sí? Entonces voy a hacer una cadena y allí mismo voy a tratar de hacer, allí voy a tejer un punto sin terminar y de allí nos vamos a pasar para este punto de acá, miren, para este y vamos a cerrar. Ya hicimos la primera disminución. Ahora, directamente acá vamos a seguir tejiendo un punto alto en las tres cadenas. Vamos a tejer, agarramos una lazada y aquí vamos a tejer un punto alto sin terminar. Vamos a hacer una disminución, ¿ok? Vamos a agarrar una lazada y nos pasamos acá, a este punto de aquí. Y allí vamos a tejer la primera disminución. Directamente acá, en ese mismo espacio de las cadenas, vamos a tejer 5 puntos altos. Llevamos 3, 4 y 5. Hacemos una cadena, nos pasamos ahora a este de acá. Y esto es lo que vamos a tejer por esta vuelta. Ya hicimos la disminución, esta parte ya ustedes la saben. Vamos a continuar y nos vemos aquí para cerrar con la disminución. Muy bien, amigos, ya para terminar esta primera vuelta de esta copa con disminución o de esta parte de la sisa, entonces vamos aquí a hacer el último punto sin terminar y de acá nos pasamos a este punto. Y acá vamos a hacer la disminución. Entonces, nada, ya después de acá, lo demás es súper fácil. Solo tienen que, como siempre, hacer así. Por ejemplo, siempre las disminuciones de las esquinas van a ser doble. Insertan aquí, sacan, se pasan al siguiente, sacan, acá se cierran todo. Ahora corresponde tejer un punto en cada espacio.
Entonces, nada, es súper fácil. Ahora sí que si tienen dudas de cómo es que van a seguir las disminuciones, entonces les recomiendo que vean cómo tejimos acá las disminuciones en toda esta parte para que también lo hagan aquí, ya que está súper fácil. Y también para que este video no quede tan largo, chicas. Entonces, nada, vamos a continuar. Y acá las cantidades que hice, a ver, no les había dicho, hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vueltas, ¿sí? 20 vueltas. Entonces, vamos a continuar. Amigos y amigas, miren, ya aquí hemos terminado con las dos tiras de lo que va a ir así en la parte de aquí atrás, miren, exactamente así. Pero ahora lo que vamos a hacer es un pequeño borde alrededor de las tiras, por todo esto va a ser como un acabado muy lindo. Yo lo voy a hacer con punto bajo porque me parece que se va a ver bien, ¿sí? Entonces, acá donde hemos terminado, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tejer por todo esto, ¿sí? Por todo esto, punto bajo, vamos a pasar por aquí. Nos vamos a regresar por todo esto, por aquí, hasta llegar aquí nuevamente. Para hacerlo, va a ser así súper sencillo. Nos vamos a posicionar aquí y vamos a ir tejiendo entonces los puntos bajos. Vamos a procurar de que los puntos bajos no nos queden tan separados, tampoco tan pegados, sino una distancia más o menos considerable, ¿ok? Entonces, nada, vamos a ir avanzando y ya les digo. Ok, acá es donde yo he quedado, miren, aquí. Entonces, para que la vuelta de punto bajo me quede por el lado derecho de mi tejido, que sería este, entonces yo voy a continuar tejiendo así, miren, por este lado. Exactamente por aquí, así. O sea, voy a tejer por todo esto, así, de esa manera, por aquí, para que la vuelta de punto bajo nos quede en lado derecho. Entonces, así, miren, vamos a ir tejiendo entonces punto bajo por todo el borde. ¿Sí? Así. Amigos, ya tejimos de este lado. Ahora voy a tejer aquí el centro de las dos sisas o las dos copas. Entonces, acá solo voy a tejer un punto bajo y de acá me paso al costadito. Entonces, ahora voy a seguir igual tejiendo un punto bajo en cada espacio, considerando las distancias de que no queden tan pegados, tampoco tan separados. Entonces, por acá voy a ir tejiendo por aquí. Acá un punto en cada espacio, me regreso por acá, luego por aquí. En esta parte, amigos, miren, tengo pensado, en vez de hacer puntos bajos, hacer puntos altos. De todas maneras, ya les muestro a ver por qué me decidí. Porque me gustaría que esta parte acá, donde va a estar las tiras, me gustaría que estuviera como más, como... No sé cómo explicarlo, pero me gustaría que estuviera como esta parte más durita de puntos altos. Entonces, nada, vamos a avanzar y ya les digo. Ok, amigos, miren, ya vamos a trabajar aquí la parte de atrás y va a ser súper sencillo. En donde están las cadenas, vamos a tejer dos puntos bajos. Y luego vamos a tejer en donde están los puntos altos, un igual punto bajo. ¿Sí? Un punto bajo, las dos cadenas, ahí tejemos dos puntos bajos. Luego, donde están los puntos altos, un punto en cada espacio. Entonces, de esta manera es como vamos a trabajar. Así que vamos a continuar. Dos puntos bajos en el espacio de las cadenas. Del resto, todo va a ser un punto en cada espacio. Y así vamos a continuar por todo esto hasta llegar aquí. Y luego acá igualmente van a tejer un punto en cada espacio hasta llegar aquí, a esta parte de acá. Así que bueno, ahora sí vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya hemos terminado todo el borde de la parte de acá arriba. Hemos terminado acá, miren, aquí en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vamos a colocarlo así
Y de una vez vamos a pasar en la parte de atrás donde lo voy a colocar va a ser, bueno, pueden medir dónde lo quieren ustedes. Miren, aquí está. Yo creo que aquí en esta distancia está bien. Sí, más o menos aquí me parece que está bien. Entonces, aquí es donde lo voy a colocar. Hacemos así, de esta forma. Aquí. Y entonces voy a pasar, ¿ok? Para cerrar. Así, voy a agarrar de los dos lados y deslizo. Entonces agarro de este, deslizo, del otro, deslizo, del otro, deslizo, y así voy a ir deslizando hasta ya terminar con todo esto aquí. Creo que este es el último y ya está. Bueno, vamos a pasar este otro. A ver, y ya está. A ver cómo se ve. ¿Sí? Quedó perfecto, miren. Entonces, esto mismo que hice acá lo voy a hacer aquí. Entonces, ahora sí podemos cortar. Y vamos a sacar. Vamos a asegurar. Y cortamos. Escondemos también con una aguja lanera. Entonces, lo mismo voy a hacer de este lado. Exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces colocaría así. A ver la distancia primero. La distancia en que lo vamos a poner. Creo que, a ver, aquí estaría bien. A ver, ¿se ve igual? Sí. Entonces aquí. Y voy entonces a pasar igual como hice acá. Así que bueno, vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya hemos cerrado y así es como se ve. Miren qué bonito. Bueno, me falta esconder las hebras, pero por ahora lo que sigue que les voy a enseñar es un borde en la parte de abajo. El borde va a ser súper sencillo y ya les voy a enseñar cómo lo van a hacer. Primero nos posicionamos aquí, que es donde está mi cierre de vueltas. Entonces allí voy a introducir el gancho. Voy a añadir mi hilo y miren, voy a insertar, voy a hacer allí un punto bajo, ¿ok? Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí, miren, en este espacio de acá, y voy a tejer allí aproximadamente 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahí está. Entonces me voy a posicionar aquí, justo acá, miren, aquí, y voy a tejer un punto bajo. Ahora repito, no me voy a insertar aquí, sino en este de acá, y allí voy a tejer igual 7 puntos altos, ¿ok? 7 puntos altos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a posicionar aquí justo en donde está este punto alto y allí voy a hacer punto bajo. Otra vez, no me voy a posicionar aquí, sino acá. Y allí voy a hacer 7 puntos altos. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como van a continuar por todo el borde de acá abajo, ¿sí? 7 puntos bajos, llevo 2, 4, 6 y 7. Acá voy a cerrar aquí, en esta donde está la V, y pues nada, así es como voy a avanzar con el borde, ¿ya? Así que continuemos. Así que bueno, amigos, como pueden darse cuenta, ya hemos terminado el top. Ya escondimos las hebras, miren, por este lado también ya se ve todo escondidito, bien terminadito, bien prolijo, y estoy súper feliz de ya haberlo terminado y de mostrarles el resultado final. Déjame tú en los comentarios qué te parece el top, coméntame si lo vas a tejer y también comenta en qué color te gustaría tejerlo. A mí me encanta muchísimo este color, es así como un meloncito, como un salmón, me encanta, muy bonito. Y lo voy a utilizar en este verano 100% para la playita, para la piscina.
lo voy a usar porque me encantó. Así que bueno, chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta al video, no te va a tomar nada de tiempo. Y además eso es un gran apoyo que tú me vas a estar dando a mí. Así que bueno, familia, cuídense mucho, nos vemos para una siguiente oportunidad. ¡Chao!